Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Hoy domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. El domingo 9 de junio de 2024, 3 semanas después de estar bajo arresto domiciliario por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el general en retiro Humberto Ortega Saavedra grabó un mensaje de audio en una llamada a confidencial desde un teléfono celular que guardaba a escondidas en su casa, después que la policía incautara todos sus medios de comunicación el 19 de mayo. El mensaje íntegro del ex jefe del ejército, en el que se declara prisionero político, quedó en resguardo de confidencial según su voluntad, y para proteger la seguridad de sus comunicaciones, solicitó que publicáramos una denuncia sobre su estado de aislamiento, el agravamiento de su salud y su demanda de libertad incondicional, atribuyéndola a fuentes cercanas a su familia. 2 días después, Confidencial reveló que en la noche del 11 de junio, el general Ortega fue trasladado de emergencia al hospital militar con síntomas de haber sufrido un infarto cardíaco en su casa y fue ubicado en una sala del cuarto piso de ese centro hospitalario donde permaneció bajo aislamiento total hasta el día de su muerte en la madrugada del lunes 30 de septiembre. Mientras tanto, hasta hoy se desconoce el paradero de Angélica Chavarría, la pareja de Humberto Ortega, quien lo acompañó en su casa durante más de 3 semanas bajo el régimen de arresto domiciliario y hoy se encuentra en condición de desaparición forzosa. Ni el ejército de Nicaragua ni la dictadura de Daniel Ortega admitieron el traslado del general en retiro al hospital militar ni brindaron alguna información sobre la condición de salud del preso político Humberto Ortega en ese centro hospitalario, hasta que 3 meses y medio después, el 29 de septiembre, emitieron un comunicado 10 horas antes de que falleciera bajo custodia de la policía y el ejército. El general en retiro Humberto Ortega Saavedra murió en la madrugada del 30 de septiembre como prisionero político de la dictadura de su hermano Daniel Ortega por haber afirmado en una entrevista al medio Infobae que tras la desaparición de su hermano como gobernante, su régimen no tendría sucesores y debería convocarse a una elección libre. Su última proclama política es el mensaje de audio que grabó a Confidencial el domingo 9 de junio de 2024, en el que de forma premonitoria advierte que el estrés que mi prisión injusta multiplica puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. Su proclama se inicia con estas palabras. Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Hoy domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades, igualmente a mi pareja Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios libertarios y me auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos desde 1969. Como consecuencia de intercambio de balazos al comandar el incendio de rescate de prisión de Carlos Fonseca, el fundador líder mártir de la Revolución Popular Sandinista. Mi hogar y unidad de protección han sido invadidas y clausuradas por decenas de unidades y tropas especiales de la Policía Nacional con armas de guerra y el jefe de la unidad coronel retirado Johnson Lange, mi esposa, dado por desaparecido. Se le impiden visitas, incluyendo las de mis familiares cercanos, y estoy socialmente aislado, sin teléfono, computadora, radio o televisión. Esta que empleo la tengo escondida para emergencia. Se le impide mi tratamiento médico en el hospital privado de Antena. Mi condición de salud está muy precaria y hace unas horas más por lesiones que han brotado y amenazan en mis piernas infección que se podría extender a mi corazón. Todo el estrés que la infección injusta me multiplica puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. El gobierno de Nicaragua se
el presidente Daniel Ortega tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de mi persona, lo cual reitero mi convicción de que ayudaría en la rápida mejoría de la situación general de Nicaragua, para que busquemos el acercamiento, la reconciliación y los acuerdos que sean necesarios para el bienestar y provecho de cada uno de todos nosotros, los nicaragüenses. Tal como en el pasado histórico, el presidente Ortega y mi persona contribuimos en resolver problemas de guerra, luto y dolor. Con mi espíritu siempre firme y optimista, clamo porque este capítulo lamentable finalice ya. General de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, Managua, Nicaragua, domingo 9 de junio del 2024.